Arracha león berriro, te es que ricasco torta Lena y patu de tembecela, gaor contatuta ciclo al ensayo berri batequin gaudé. Antes ya he mencionado que hoy era una nueva sesión del ciclo Cine Hablado. Hemos invitado a Isabel Erguera, que es como otra de la casa. Ella nos contará por qué, pero bueno, como antes he mencionado, pues su primer largometraje se estrenó en la sección oficial del Cine Maldi. Han estado viajando, pero es verdad que en el proceso, que es lo que ella nos contará ahora, Hubo periodos que pasaron aquí en Tabacalera trabajando, que nos hacía mucha ilusión compartir con ella el espacio y creo que también es una cosa recíproca. Además también hubo una exposición donde se podía ver diferente material que habían trabajado durante el proceso de hacer la película y en octubre Kucha también hará un, una exposición dedicada al trabajo de Isabel Herguera. Como siempre digo, para mí las sesiones de cine hablado son un lujo. Porque de repente tenemos a directoras, creadoras, hablando sobre los secretos de un proceso de trabajo que normalmente no solemos tener acceso, materiales que nunca tendríamos la oportunidad de ver si no fueran en sesiones como estas. O sea que os voy a pedir un fuerte aplauso. Es que ricasco, Isabel. Es Harry lour y es un placer enorme poder compartir con vosotros aquí en Tabacalera, donde he pasado tantísimos ratos y que ha sido parte fundamental del proceso de hacer esta peli. Eh, este, como ha dicho Lur, es mi primer largometraje de animación y os voy a contar un poquito sobre el proceso creativo de producción y cómo bueno, cada uno tenemos una manera de hacer pelis de una totalmente diferente. Para mí no existen las reglas ni, ni un método así muy específico. Eh, por lo que para entender un poquito sobre el proceso de producción eh, del Sueño de la Sultana me parece que os tengo que poner dentro un poquito del contexto de cómo llegué yo a la animación y lo que hacía antes. Eh, yo estudié en Bilbao eh, Bellas Artes. Y eh, mi profesor es Ibarrola, eh, era Ibarrola, y Carrera, y Jonin Chaustegui, que acaba de, acaba de llegar de Francia y fue el que incorporó todo lo del videoarte dentro de, de las facultades de la Facultad de Bellas Artes. Eh, y cuando acabé de estudiar, eh, me acuerdo que conocí a Guadalupe Echeverría, que fue eh, directora de. El, fest, el primer festival de, de vídeo de aquí, de, de Euskadi, que se celebraba al mismo tiempo que el festival de cine, y, y me acuerdo que me acerqué a ella para pedirle trabajo eh, durante el festival. Y me preguntó qué hacía. Y yo dije: Bueno, yo estudio bellas artes y acababa de hacer una instalación con Miquel Arce, que había estado en Arteder, esto en el año 82. Y le enseñé la instalación y me dijo: Ah, ¿por qué no? porque no formas parte de, las, de la exposición de aquel año? Y a raíz de aquello, cuando acabé Bellas Artes, Guadam me dijo, tienes que ir a estudiar a Alemania con Nam June Pai, que era el pionero del videoarte. Así que allí fui. <laughs> eh, y entonces pasé de, de, de Bellas Artes de Bilbo a a la Kunst Academy en Düsseldorf, donde era a finales de los años 80, y los profesores eran, eh, pues eso, toda una generación de artistas, en parte alemanes, que habían sido pues, los grandes eh, de las corrientes artísticas de la posguerra. O sea, Beuys acababa de morir un mes antes de que yo entrara en la escuela, estaban dando clases Richter, Uecker, eh, Tony Craig, que entró unos años más tarde, Lüpertz, o sea... Grandes, grandes fuerzas del arte contemporáneo y entre ellos estaba Nam June Paik eh, y Nam June Paik había llegado eh, a, a Düsseldorf a, a dar clases a través del eh, el laboratorio que ya ha montado Stockhausen en la BDR en, los años, en el año 56 donde comenzaron a tratar todo lo que era la música electrónica y entonces él había entrado eh, con toda la gente que estaba experimentando con la imagen y con el sonido mis artistas de referencia en aquellos momentos eran gente que se dedicaba a la performance, era gente del grupo de Fluxus, por supuesto, porque ahí estaba Pike, o Richard Serra, Montadas, Maciunas, eh, artistas muy eclécticos que se habían reunido alrededor de, de tanto de la escuela de bellas artes de la Kunstakademie en Düsseldorf como del laboratorio de música electrónica en la BDR. Para mí era muy importante eh, lo que era el proceso y Cómo las entrañas de ese proceso creativo eh, forman parte de la experiencia artística, casi tan importante como el resultado final o incluso mucho más. Eh, esta es Charlotte Murman en una de, de sus um, performances. Eh, y esto es lo que yo hacía. O sea, yo enterraba monitores en, um, en, en la tierra o hacía instalaciones con huevos fritos, todo tipo de, de, de aproximación al arte desde, un, desde lo que para mí eran mis referencias. Eh, y recuerdo que hice esta instalación. Esto es una prueba de la instalación. Había un monitor que donde se estaba friendo continuamente un huevo frito y después había hecho en una especie de coordinadas de espacio-tiempo, tenía 300 huevos fritos en, en la sala. Esto se hacía, lo hice en, el, en la gran exposición que se hacía una vez al año y esto todavía es tradición. Las escuelas de bellas artes en Alemania hacen una gran exposición y en Düsseldorf, concretamente, donde era el centro, esto es antes de que cayera el muro, vale, que era se, todo lo que era la vida artística en Alemania se concentraba principalmente entre Colonia y Düsseldorf. Eh, para este, lo llaman el Rundgang, la gran exposición, yo había eh, reservado una sala. Y tenía pensado hacer mi instalación de huevos fritos. Y estaba por la mañana friendo mis huevos fritos en el baño cuando entró una periodista y me preguntó qué hacía. Y le, le conté: Bueno, pues estoy haciendo una instalación, que va a estar en la sala de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Y la periodista se marchó. Eh, monté la instalación y aquello era una cosa bastante grotesca. Eh, un amigo mío llegó y me dijo que, porque los huevos estaban deshaciendo, era una cosa tremenda. Eh, un amigo mío llegó y me dijo pues entonces por qué no has hecho pues eso unos bocadillos de jamón o de cualquier cosa eh, que el deterioro es, es menor y no es tan tan asqueroso y en esos momentos eh, me vi con tal no tenía argumentos eh, no, no tenía ni argumentos ni un discurso artístico ni nada así que cogí lo retiré todo limpié la sala y me largué para, para casa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al día siguiente los titulares del periódico eh, denominan a la exposición, la, la llaman Burocracia y Huevos Fritos. Y entonces todo el mundo quería ver la exposición, incluso Pike. Iban queriendo ver a ver lo que había pasado con aquella exposición de huevos fritos. La exposición de huevos fritos, los huevos fritos ya no existían, habían desaparecido. Esto fue tremendo, no os lo podéis ni imaginar. Sentí una vergüenza profunda y me retiré, me metí en la cama y sin saber qué dirección tomar ni qué hacer. Eh, hasta que un amigo mío, Gul Ramani, eh, que estudiaba conmigo también eh, en la de mí en la Academia de Bellas Artes y que era también alumno de Pike, eh, me dijo que por qué no le asistía en un taller de animación que iba a hacer para niños. Entonces salí yo de mi... De mi cueva, y durante aquella semana que duró el taller me lo pasé muy bien. Y recuerdo que por las noches teníamos esta gran sala donde tenía um, como varias zonas: en una se trabajaba con tizas, en otra con recortables, en otra con mil cosas. Eh, y por las noches lo que hacíamos era al, íbamos a otra pequeña sala donde había un stand de animación donde colgaba una bolex de 16 milímetros estoy hablando del año 87 ¿eh? todavía no los ordenadores y demás no entraban en el juego este y, y me acuerdo que me lo pasaba muy bien y desde ese momento decidí que mi próximo trabajo tenía que ser eh, de animación eh, había encontrado el medio o sea, como una habitación propia, verdaderamente. El medio con el cual me sentía muy feliz, eh, que no se me. Eh, no paraba de tener ideas, eh, en el que me sentía extraordinariamente libre y, y no tenía ningún problema de, de honestidad ni de, ni, ni de rollos teóricos de los cuales no entendía nada. Eh, Así que ese fue, ese fue mi principio en la animación. Pero quieras que no, toda la experiencia anterior dejó un pozo, un pozo fundamental. Eh, el primer trabajo que, que hice eh, era, partía como de un guión visual, como una especie de camino, pero, pero a partir de ahí construía. Y había mucha. Eh, experimentación bajo bajo la cámara es casi como que la pintura o la historia se iba revelando conforme iba haciendo um, iba moviendo los, los muñecos debajo de la cámara y a mí aquello también me parecía fascinante de que en un espacio tan pequeñito como, como eso como una 4 que pudieras dar vida a todo a todo lo que te puedas imaginar eh, la metodología del cine la aprendí un poquito más tarde, eh, cuando ya estudié animación y sobre todo en la experiencia trabajando con otra gente, en la experiencia comercial. Y he trabajado con muchísimos directores de los que he aprendido un montón. Quizás pues, los nombres no suenen mucho porque son directores que han, que hacen, han hecho mucho trabajo, son mucho, muy conocidos en el mundo del cortometraje de animación, que es donde verdaderamente más libertad hay. Como Raymond Krumer, Paul Wester, eh, Maureen Selwood, um, Susan Lavlin, gente que ha trabajado mucho en. Um, una generación de gente que trabajó mucho en Barrio Sésamo, que Barrio Sésamo dio, eh, alimentó a muchísima gente de la animación, de que no hacía animación convencional, sino animación de autor. O, o también gente que se, se dedica mucho a los anuncios y a los vídeos musicales, que es esa parte de la animación donde no está tan basada en a, la actuación de personajes, que lo llaman eh, animación de, de personajes, sino en, en animación que es, que es más experimental o a, donde se trata con distintos materiales. Eh, he hecho y he producido muchos cortometrajes, utilizando todo tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque me canso enseguida de, de un solo material y, y necesito motivarme con, con distintos materiales. Eh, he hecho muchos talleres, eh, dirigí un festival de animación, Animac, en Lleida, eh, y esa experiencia fue fabulosa porque de alguna manera que después de trabajar, trabajé 10 años en publicidad. Y de alguna manera el, el, el dirigir un festival donde te encuentras a la gente que está haciendo cortos o que está haciendo largos, que está trabajando día a día en animación, te da las ganas y la fortaleza para abordar tu trabajo personal. Y el sueño de la sultana eh, es verdaderamente la suma de todas estas experiencias, o sea, de todo mi experiencia en el videoarte, de todo el, el paso entre lo analógico y lo digital, eh, en la experiencia de los talleres y en, y en el festival. Eh, esto esta calera, esta imagen de aquí. Y esto es la residencia que hicimos en el 2020, yo creo que fue justo después de, de la pandemia. Y aquí es donde realizamos todos los fondos eh, de la parte de 2D, que eran como unos 600 fondos en acuarelas. Eh, estuvimos seis meses y verdaderamente eh, había estado en Tabacalera antes había estado eh, un mes haciendo escribiendo el guión con Gianmarco, Marco eh, pero esta fue el tiempo donde más tiempo he podido pasar aquí en Tabacalera y donde lo he llegado a conocer en profundidad y me he dado cuenta de lo, lo muy conectados que están todos los todas las, las instituciones o las oficinas o la gente que está trabajando dentro. Eh, hay que mantener, eh, cuando os he dicho antes que que yo vengo de Bellas Artes y que le doy mucha importancia al proceso y a todo lo que pueda ocurrir durante el proceso, en el cine es muy diferente. En el cine, tanto por los tiempos como por los presupuestos, como porque tienes que trabajar en equipo, eh, tiene que existir un equilibrio entre lo que es la parte más industrial, más eh, de metodología y de reglas, y, y ese deseo mío personal y artístico de estar en la cuerda floja, de, 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 de no resolver todo en un principio para mantenerme alerta, para mantenerme motivada a lo largo del proceso. Eh, es un poco arriesgado mi manera de trabajar, pero bueno, eh, pero a mí me, me funciona, o a pesar del sufrimiento que algunas veces puedo tener, porque me meto en cosas y después no, salir, no sé cómo salir de ellas. Pero bueno, toda esta aventura comienza eh, cuando era niña, y cuando era niña mi hermano me regaló una postal donde había una reproducción de una pintura miniatura mogul. Y no era esta, exactamente era esta, pero era parecido a esto. Y a mí, de niña, debía tener como 12 o 13 años, me pareció que eso representaba. Eh, todo aquello que para mí significaban los cuentos de hadas. Había una magia, una, una delicadeza. Eh, y para mí desde entonces la India era una, un objetivo, ¿eh? un lugar donde quería ir y conocer. Y en 2005 viajé por primera vez a la India eh, y tuve la grandísima suerte de... De entrar en contacto con la gente del National Institute of Design. Yo sabía que allí había un departamento de animación. Esto es un instituto de, de diseño fundado por Nehru después de la partición para revitalizar todo lo que eran las um, artes tradicionales en la India. Eh, estaba basado en un programa tipo Bauhaus y en una relación directa entre el profesor y los estudiantes. Cuando yo fui a la India le escribí a que era el coordinador de, de, de animación en el National Institute of Design y le dije que si yo daba un curso a cambio de alojamiento y comida. Y dijo, venga, vale. Y mi vida cambió a partir de ahí. Eh, y mantengo con Sécar hasta hoy en día muchísima relación y, y no se puede uno imaginar cuánto le agradezco ese correo que respondió y que me invitó. Vente para aquí y trabajamos. Eh, eh, parte yo siempre había mantenido estos cuadernos de viaje, eh, cuadernos de viaje o diarios, donde de alguna manera los tengo siempre cerca de mí y son espacios de libertad, donde tanto tomo notas como puedo dibujar. Cuando llegué a la India, lo primero, la primera clase, aparte de, teníamos un proyecto de hacer un, un cortometraje, pero lo primero que hicimos fue, les propuse, venga, vamos a salir a dibujar todos los días, a las 7 de la mañana, que es cuando la temperatura está buena, cuando las calles están tranquilas y cuando nos podemos sentar en cualquier esquina y dibujar eran como seis estudiantes y yo salía con ellos y no había dibujado yo pues desde bellas artes en muchísimos años y del natural nada y aquí fue que a lo largo de las semanas eh, adquirí mayor confianza y y encontré un placer enorme en estas salidas de la mañana, donde también grababa sonidos, hacía fotos, eh, hasta que el gesto de dibujar se transformaba casi en algo automático, eh, en lo cual no había ni tan siquiera que pensar. Para los animadores es fundamental eh, salir a dibujar y salir a dibujar en la calle para poder. Eh, eh, ejercitarse en lo que es el movimiento y en lo que es la expresión o la actuación. Así que para todos fue un, un ejercicio fundamental y a mí me ha dado la base no solo para la sultana sino para otras pelis que hice anteriormente. Eh, de alguna manera el dibujo me ayuda a establecer la atmósfera y ya ya de una manera muy rápida pillar el, el, la expresión, eh, el corazón del momento. Eh, y estos son los cuadernos. Una cosa son los dibujos que hago en la calle y otra cosa son los cuadernos que hago ya en casa, eh, donde igual les puede acompañar un texto y donde las imágenes son totalmente diferentes. Eh, pueden ser impresiones del día o algo que haya descubierto, pueden ser collages. Eh, o son imágenes en las que escribo cosas también muy espontáneamente porque después sé que lo escrito de alguna manera va a asomar en algún sitio. Eh, y este, por ejemplo, es una imagen que hice en un viaje que hice a un, un bosque donde me contaron que los bambús viven, los bosques de bambús viven 60 años y justo florecen antes de morir y mueren todos a la vez y a mí me pareció esa una historia extraordinaria que todavía no la ha puesto en ninguna peli pero ya caerá y a raíz de todo esto primero surgió Amar en el 2010 un cortometraje de animación que surgió verdaderamente de esta experiencia de los cuadernos y donde los personajes de Inés y Amar están también en, son los mismos personajes que, que que son los protagonistas también del Sueño de la Sultana y también en este corto en Amar me dio la oportunidad de formar un equipo en la India con aquellos estudiantes que yo les había dado clase y que a lo largo de los años habíamos mantenido la relación y con los que he trabajado y he trabajado hasta, hasta antes de ayer, básicamente. Eh, y con ellos formé un equipo de artistas con el que estoy emocionalmente muy conectada, que me conocen muy bien y con los que he trabajado tanto en Amar como en Bajo la Almohada, que este es otro trabajo. Y aquí incorporo una cosa que también eh, incorporo más tarde en el Sueño de la Sultana, y es eh, trabajar colaborando con otra gente. Eh, este fue un corto, creo que fue del 2012, donde eh, trabajé con los dibujos. Y las grabaciones de unos niños pacientes de, eh, de SIDA en una clínica en Goa. Y pasamos como dos meses dibujando, haciendo murales, pintando. Eh, yo les grababa, les entrevistaba y les. les... y con ese material eh, hicimos un cortito que se llama Bajo la Almohada. Eh, y aquí lo que aprendí es que para, para trabajar de una manera colaborativa. Eh, hay que desarrollar confianza, hay que desarrollar un espacio donde eh, todos se sientan bien y donde nos comuniquemos a través del dibujo, ¿m? que no tenemos por qué apoyarnos en las palabras. Eh, esto me funcionaba muy bien con las mujeres, con las que más tarde trabajé en el Mendi, y también con los niños. Y la animación de este corto también volví a repetir y la hicimos con los eh, estudiantes. Eh, que ya se habían graduado del National Institute of Design y una peli llama la siguiente y estaba acabando eh, bajo la almohada el cortito de los niños ya estaba regresando para casa cuando me paré en Nueva Delhi y como había comenzado a llover y me pillé busqué un refugio en una galería de arte que estaban mostrando eh, arte de la tribu de los Gond a mí me interesa mucho el arte popular y al entrar me fijé y había un libro al fondo de la galería. No era azul, porque esta es una edición posterior, era rojo. Pero era exactamente igual que este. Y me llamó la atención la portada, me acerqué y me llamó la atención esa mujer maravillosa que está pilotando una nave espacial, un pájaro extraño. Y al darle la vuelta al libro, leí, eh, esta es una utopía feminista escrita en por, 1905 por Begum Roqueya Hossein, donde eh, habla de este país al revés, de este lugar donde las mujeres tienen el conocimiento y por lo tanto el poder y los hombres eh, que son ignorantes viven en casa, se ocupan de las tareas domésticas y viven en reclusión. Y estaba escrito en 1905 por Begum Roqueya Hossein, una mujer que había crecido en un entorno conservador musulmán, que no había tenido acceso a una educación formal y que había aprendido el bengalí eh, gracias a su hermano y a su propio interés. Eh, me pareció alucinante y en aquel momento ya decidí que quería hacer algo con esto. No tenía ni idea de cómo, ni cuándo, ni, ni sabía nada, pero tomé la decisión de, de hacer. Algo en torno al sueño de la sultana. Y eh, cómo abordarlo. Eh, la primera idea, al principio, queríamos hacer una serie de talleres con distintos grupos de mujeres en la India para ver cuál era la vigencia del cuento en la actualidad. Y, y bueno, y este fue eh, el comienzo de todo. A través del National Institute of Design, donde seguía yendo todos los años había conocido a un grupo de mujeres que eh, se llaman Self Employed Women Association es una cooperativa de mujeres trabajadoras que se había fundado en el año 56 para que las mujeres eh, que trabajaban en la industria textil en Amdabad, que es un centro eh, con Liverpool que estaban como hermanados en la industria textil pudieran llegar con el sueldo que tenían a fin de mes eh, y esto ocurría porque normalmente los maridos que también trabajaban en la industria textil, cuando um, tenían el sueldo, se lo gastaban en esa misma noche, en lo que fuera, y les dejaban a las mujeres sin eh, los, la, el, el apoyo económico para poder mantener a la familia. se creó esta asociación y yo conocí a estas mujeres porque tenían una. Televisión, una cadena de televisión, ellas eh, eran mujeres, muchas de ellas no sabían leer, e escribir, pero sabían editar, sabían manejar una cámara y era alucinante. Y me pidieron que por favor les diera un curso de animación para poder eh, adaptar algunas de las técnicas tradicionales eh, como el mendi, el tatuaje temporal o los bordados o este tipo de dibujos que hacen ellas con pasta de arroz en el suelo podían adaptarlo eso a la animación y hacer cortinillas para sus programas de televisión así que el primer taller que di dije bueno pues vamos a hacer un taller con um, con Mendy con el tatuaje temporal y así es como conocí a estas artistas de Mendy y a través de ellas también pensé y tuve lo, lo más claro que tuve nada más conocer eh, eh, el sueño de la sultana y las artextas del tatuaje temporal, pensé que el país de las mujeres tenía que estar hecho con, um, con mendi con tatuaje temporal. Yo os he traído algunos dibujos para que veáis que son de verdad. Eh, y esto, este es el, esta es la experiencia, esto es un cortito que... Um, que acabamos también de acabar al mismo tiempo de, de El sueño de la sultana, que no pudimos meter dentro del sueño de la sultana porque se nos alargaba mucho, pero que cuenta la experiencia de trabajar con estas mujeres. El audio. Ya, yeah, gracias. Hace algunos años hice un taller de dibujo con un grupo de mujeres en Ahmedabad, al norte de la India. Estas mujeres que durante el día se dedican a limpiar, a trabajar la tierra o vender flores en el mercado, pasan sus tardes dibujando con jena sobre el cuerpo de la mujer. Esta técnica del tatuaje temporal se usa tradicionalmente para decorar a la novia la víspera de su matrimonio. Es un ritual en el que se festeja la iniciación a la vida conyugal y en el que solo participan mujeres. Las mayores aprovechan esta oportunidad para leccionar a la novia sobre los años venideros, mientras que las más jóvenes revolotean y sueñan sobre su propio futuro. Aproveché el taller para contarles a estas artistas sobre un relato que acababa de leer: El sueño de la sultana, escrito por Begum Roqueya Hossein hace más de 100 años una utopía feminista que cuenta sobre un mundo al revés donde los roles del hombre y de la mujer están invertidos entonces es cuando quise saber sobre ellas y sus sueños sara jibon dhore amar pakhi dekhlei urte choto. amar mone ache ami amar babake khali bolto ami sotti sotti urte parbo kina baba biropto hoten amake boke কাগজ পরেই মন দিতেন আমার সাত বছর বয়সে আমি ছত থেকে ঝাঁপি দিই ওড়ার জন্য হাত পা ভেঙে গেল মনও ভেঙে গেল বুঝতে পেরেছি আমি কোনো দিন উঠতে পারব না সেদিন থেকে আমি ঠাকুরকে প্রশ্ন করি যে আমাকে ওরের ইচ্ছা দিলে কিন্তু ডানা দিলে না কেন আমি এখনও স্বপ্ন দেখি ওরার খুব দূর না এই বাড়িটার চারপাশে আমি সাদিয়া তুমি জানতে চাও কোন বয়সে আমি প্রেমে পড়ি আমার তখন বারো বছর ছিল আর আমি সে কথা কোনো দিন ভুলতে পারবো না আঠেরো বছর বয়সে আমি তিন বাচ্চার মা হয়ে গেছি এখন আমার তেইশ বছর বয়স আমি দেখতে চাই মেয়েদের পার্লামেন্ট সারা পৃথিবী জুড়ে পুরুষদের আদেশ দেওয়ার জন্যে নয় কিন্তু তাদের ভুলগুলি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা অন্য জগৎ একটা উল্টো পৃথিবী রাজনেতা এবং ধর্মগুরুদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আমরা যদি ঘরের মেয়েদের হাতে তুলে দিতে পারি আমার ধারণায় পৃথিবীটা অন্য রকম হয়ে যাবে আমি জানি না আমার বয়স কত খুব ছোটোবেলায় আমার বাবা মা মারা যায় আমি পাহাড়ে দেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি ওই যে সিনেমা যেমন দেখায় সুইজারল্যান্ড ফিজারল্যান্ড কী জানে বলে আমি রাস্তায় পাথর ভাঙা কাজ করি এই কলকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙতে ভাঙতে যখন হাতে ব্যথা হয় আমি ভাবি এগুলো আমার হাত নয় ব্যথা চলে যায় উল্টো পৃথিবীটা আমার কাছে হবে যেখানে থাকবে শুধু নাচ নাচ আর নাচ samira is my name don't go confusing mine with my cousin's cause i'm the family wild child i'm no maiden mild and tender don't order don't scold don't dictate me or dictats don't boss me or peep me or feed me or dross i have a right to my mind and i'll make my own up you say no husbands would have me i say i won't have one that wants someone to have i won't be his to have and to hold to serve servants slaves I'm looking for someone that's looking for someone that looks around Eyes in mind, open wide to think and decide for myself Enough is enough with a male chauvinist cuff Much as you huff and heave, you've lost it, you're past it A relic of another century You're a has-been that has been and will be no more Debris of a world defeated, you think beating women means winning respect But good night and bad luck cause now it's game over There's something rotten in the state of patriarchy to a car pickguard, Daddy, I kiss who I want. <laughs> enough is enough with your male sharpness cuff. Much as you huff and heave, you lost it, you're past it. A relic of another century. Here a has been that has been and will be no more. There's something rotten in the state of patriarchy. What a butcher's chavnets big carthas. Daddy, I kiss who I want. En estos relatos me veo a mí misma. En el fondo, todas las mujeres soñamos lo mismo igualdad y libertad. De niña yo también anhelaba volar como Ramia y de adolescente me hubiera gustado tener el valor de Samira para decir que no a los hombres que querían aleccionarme. Y creo que sí, que el parlamento de mujeres con el que sueña Sadia pueda ser capaz de construir un mundo más pacífico y seguro. Nos queda un largo camino por recorrer. işe es que es un lujo poder ver no había visto nunca el corto aquí en esta pantalla que como ya se lo he dicho antes a Nahore, eh, he visto el sueño de la sultana en muchos sitios pero como aquí, en ninguno de verdad, eh. o sea la calidad, o sea el disfrute, como están dispuestos los asientos, es un lujo total eh, bueno, y esta, este cortito que habéis visto era verdaderamente una escena de la peli que la tuvimos que quitar eh, porque se nos alargaba un poco demasiado todo y perdíamos el foco, pero nos daba tanto, tanto palo abandonarla que decidimos hacer un corto, un cortito que, que es esto que habéis visto. Y, y comenzamos haciendo estos talleres, pues fue de las primeras cosas que, que comenzamos, creo que fue como hacia el, el 2013. Eh, y hemos estado haciendo talleres con mujeres hasta casi pues, el 2021, seguíamos haciendo talleres con mujeres conforme íbamos necesitando más material. Eh, y ahora tengo, esto es otra presentación de cómo comenzó todo, eh, donde hace una, un resumen general de, del proceso de, de toda la peli y es otra... Otra peli esta son creo que son cuatro minutos, así que apagamos la luz y ya. Todo comenzó cuando casualmente me encontré con el libro Sultana's Dream en una vieja librería de Ahmedabad, en la India. Recuerdo que nada más leer el cuento y saber de su autora, decidí que este sería mi siguiente proyecto. Este libro es un clásico de la literatura de ciencia ficción feminista, donde la autora presenta a Ladyland. Un lugar donde las mujeres están al cargo del Estado, de la política, de las finanzas y los hombres viven en reclusión, se quedan en casa y se ocupan de todas las labores domésticas. El cuento fue publicado por primera vez en el Indian Ladies Magazine de Madras en 1905. Su autora, Begum Roqueya Hossein, fue una conocida activista y reformadora social que fundó las primeras escuelas para niñas musulmanas en Bengala porque estaba convencida. De que solo a través de la educación la mujer lograría su emancipación. Al comienzo hicimos talleres en torno a Sultana's Dream con diferentes grupos de gente para ver cuál era la vigencia del cuento de Roqueya Hussein hoy. En los talleres participaron artistas del Mehendi, niños, jóvenes, adolescentes y estudiantes del National Institute of Design de Ahmedabad. Esto nos permitió ver la interpretación que cada uno hacía del cuento y ver la curiosidad que hoy podía despertar el país de las mujeres que proponía Roqueya. Hicimos entrevistas y nos documentamos exhaustivamente para así encontrar las claves y entender el deseo y la necesidad

el argumento de la película es el siguiente. Inés, una joven artista española un poco perdida e incapaz de soñar, descubre Sultana's Dream. Fascinada por el cuento y su autora, Inés se agarra al libro como a un salvavidas y decide hacer un viaje a través de la India buscando el país de las mujeres. Y siguiendo las huellas de su autora, Roqueya Hossein. El viaje de Inés es el hilo conductor que aglutina todas las partes. Para definir las atmósferas y el tiempo en el que se desarrolla la trama, hemos utilizado tres técnicas diferentes. El estilo del viaje de Inés es en 2D y está inspirado en los dibujos de tinta y acuarela de mis propios cuadernos de viaje. Representan el punto de vista de Inés, un artista en busca de una historia. La vida de Roqueya está tratada con un estilo que recrea el teatro de sombras, una forma tradicional del entretenimiento en la India a comienzos del siglo XX. জন্মেছিলেন পায়রা বন্দে আঠারোশো সনে তখন ছিল ব্রিটিশ ভারত রোকে আর পরিবার মুসলমান Ladyland está inspirado a partir de los diseños y ornamentos que elaboraron unos grupos de artistas del tatuaje temporal. Esto tiene un valor simbólico, pues el arte del mendi o tatuaje temporal es una tradición muy extendida en la India y consiste en decorar el cuerpo de la novia con ornamentos muy elaborados y de jena el día antes de su boda. <coughs> ধিপত্ত ধীরে ধীরে যাবে চলে ছোট মেয়ে রকে যা দেখে শুনে দুনিয়া মনে মনে ভাবে কেন কেন মনে হ Hola, hay, un, hay una mentira, que es que no me encontré el libro en Ahmedabad, sino que me lo encontré en, eh, en Nueva Delhi. Y, pero bueno, aparte de esa, el resto todo es verdad. Y bueno, una vez que teníamos todo el material, eh, tanto por un lado eh, material que habíamos generado dentro de los talleres con las mujeres, por otro, los dibujos de que, que ya había hecho en mi cuaderno de viajes eh, eh, pensamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto y en un principio eh, yo había visto hace relativamente poco la película de Anca Damian que es una realizadora eh, rumana que se llama, eh, la película, el título de la película se llama Krulik es una película rumana que es, yo creo que es del 2007, 8 o 9 por ahí y ella, eh, que no venía de la animación, sino de. ella era eh, directora de fotografía, lo que decidió fue eh, contar una historia y dividirla entre cinco equipos de gente con más o menos experiencia de animación y eso eh, y editarla toda junta, las distintas partes de animación, y así se hizo largo. Lo que sí tenía en Cadamian era una voz en off maravillosa y maravillosamente escrito de principio a fin. Pero para mí yo pensé, ah, pues si podemos dividir eh, toda la peli en cortos eh, de alguna manera y dividirlo en distintos equipos, eso solucionaría mucho todo el peso que uno se imagina que puede ser un largo, cuando un corto ya de animación cuesta mucho, imagínate lo que es un largo, pero si se divide en distintos equipos, pensé que iba a ser más sencillo. Así que esa fue nuestra... Idea inicial era: bueno, vamos a hacer un, un corto de animación, que es la parte de las mujeres, de la ciudad de las mujeres, y el resto va a ser un documental donde contamos la historia de bueno, cómo ha sido este proceso de hacer eh, esta película con estas mujeres. Esa fue la primera idea. Eh, después, poco a poco, fuimos cambiando eh, y al final decidimos optar por. Eh, el país, hacer el país de las mujeres tal y como lo habíamos pensado, hacer la vida de Roqueya con Teatro de Sombras y contar, eh, construir un marco eh, eh, alrededor del cual estas dos películas pudieran vivir, y es este viaje de Inés. En 2014 conseguimos eh, la financiación de, para la escritura del guión, en 2015 el desarrollo, en el 2016 eh, eh, Chelo. Eh, Leureiro, que es como la productora eh, que tenía más experiencia, se une al proyecto, lo cual eh, para nosotros es fundamental y clave porque hasta entonces no teníamos ni idea si esto se podía llevar a cabo o no, si era un sueño que teníamos nosotros o no. Y, eh, y como la peli estaba construida con tantas partes... Eh, cada una de las partes eh, tenía una técnica diferente, teníamos que tener una, algún tipo de estrategia para la escritura del guión. Y como yo vengo de la animación, vengo del dibujo, yo principalmente dibujo y pinto y después traduzco a las palabras. Y Janma, Jan Marco, que era el, es el, el co-guionista, eh, viene de la escritura, y entonces él escribía. Así que era como una especie de equilibrio entre dibujar y escribir, escuchar los sonidos que habíamos grabado, porque a lo largo de todos estos años habíamos estado grabando los sonidos que después habéis escuchado en la película. En, en los lugares donde se lleva la peli a cabo eh, así que no era una manera en la cual el guión creció de una forma muy anárquica por llamarlo de alguna manera y que después se fue eh, aclarando conforme lo íbamos dibujando y e íbamos montando la animática la animática es cuando en la línea de tiempo organizas los dibujos del, del guión visual vale eh, Habíamos decidido hacer tres técnicas eh, para las tres historias. La primera era la técnica de recortables, eh, que yo había tenido, hacía poco tiempo, había hecho una escena para la película Largometraje de, de Juan Baverasategui Nur y me había encargado hacer la escena de, de un teatro de sombras en China. Y la habíamos hecho, eran tres minutos de animación. Me había gustado mucho la técnica, así que ya tenía un poquito de experiencia. Y decidimos usar esta técnica porque, también porque era la forma de entretenimiento más popular en, en la época en la que Roquella eh, creció y, y nos parecía que, que encajaba perfectamente con el, con el concepto así que en un principio estos es los primeros storyboard y yo el storyboard el primero que yo hago es siempre con acuarelas y aquí lo que sí me aclara mucho es que si os fijáis siempre que aparece roquella para distinguirla dentro de todo dentro de todo el, el, el guión este visual siempre aparece con una túnica o una mancha azul con puntos blancos y esto también me dio las claves para eh, diseñar al personaje eh, y esta es su traducción en, um, en recortables, utilizando exactamente eh, la misma técnica, pintando sobre una especie de eh, papel transparente. Ah, mira, y esto es. Y esto era el traje de Roqueya, que es tinta azul con lejía. Eh, y aquí también, como veis, eh, yo tampoco, antes cuando os explicaba la diferencia que hay entre la animación de personajes o la animación más experimental o más independiente es que en la animación de personajes hay algo que es eh, la Biblia y la Biblia es el desarrollo del personaje para que eh, el personaje lo reconozcamos siempre. Tiene que tener unas dimensiones particulares y tiene que tener como una especie de es como una biblia donde tienes que poner todos los, las expresiones las medidas de tu personaje yo eso no lo había hecho nunca en la vida porque primero porque los dibujos son dibujos y si el personaje no es exactamente igual en todos ellos pues no, no pasa tampoco mucho para mí yo lo que había pensado pero cuando te aproximas a un procedimiento industrial eso sí que lo tienes que tener muy claro Así que aquí tenemos, ah, aquí se me salta, aquí tenemos a Roquella de perfil de espaldas, a, a Roquella de niña, siempre identificada por el, um, por el papel, por el sarí azul. Eh, los fondos en este caso están pintados en, en papel de seda y en papel de seda con acuarelas, o en papel de seda también de colores. Eh, y antes, Tamayo, aquí en Donosti, tenía una grandísima selección de papel de seda, ahora ya no la tiene, lamentablemente. Y de ahí surgían muchos de estos papeles, porque tenía todo tipo de gamas. Y yo uso los papeles sobre una mesa de luz y me convenían mucho porque eran transparentes. Y hay una cosa que eh, a veces pienso, que de qué me venía este apego al papel de seda, que yo nunca había pintado antes en papel de seda, ni había trabajado con él. Pero mi madre cosía en casa. Y el papel de seda era donde se hacían los patrones. Entonces había una familiaridad con el material eh, del papel de seda que de pronto pues, surgió aquí cuando estaba haciendo la película de, de El sueño de la sultana. Eh, y esto, el papel de seda, lo utilizaba sobre el multiplano. Y el multiplano se inventó pues, al comienzo ya del cine. Lotte Reiniger lo utilizó en 1926 y Disney también lo utilizó y era um, para que una serie, un sistema de estantes de cristal eh, con la cámara eh, suspendida arriba pudieras tener el efecto de paralaxo o también el efecto de eh, profundidad y pudieras trabajar con los distintos fondos al mismo tiempo. Eh, esto es la suma de los distintos papeles de seda con las ramitas que eran de verdad. Eh, aquí añadimos a los personajes y Toda la parte de la vida de Roqueya está animada por María Manero. María Manero es una gran artista, es de Navarra y tiene un toque especial con la animación. Eh, de eh, bajo la cámara. O sea, esto no está hecho ni en Photoshop ni en After Effects, no es nada digital, está todo verdaderamente movido debajo de la cámara. Y por eso también tiene a veces esos pequeños errores que lo hacen que no sé qué lo hacen emocionalmente para mí mucho más atractivo y coherente y la composición final está hecha por Eduardo Elósico con quien he trabajado desde buf desde el 2005 hace, hace mil años eh, también todos los lugares que eh, se retratan en la peli son lugares reales. Y estos esta es la escuela que fundó Roqueya en 1900, creo que es 12, 11, lo pone ahí, y que existe todavía en la actualidad, que estuvimos allí y que eh, grabamos el sonido y que de alguna manera reconstruimos luego en nuestro multiplano. Eh, el tatuaje temporal o Mendy era la otra técnica, la que está hecha con las mujeres de, de artistas del Mendy y que está también animada íntegramente en la India con un equipo de la India con los que yo había trabajado anteriormente en Amar y en Bajo la Almohada. Eh, el de Storyboard en este caso lo hizo Rajib Aip y algunas veces me preguntan: eh, ¿y cómo.? Um, pudisteis hacer un storyboard eh, cuando todavía no teníais todos los elementos. Eh, lo que sí sabíamos es que las imágenes deberían ser muy planas, o sea, casi como dos de... Teníamos que eliminar to totalmente la perspectiva. Y sabíamos de, de, de cómo era la filigrana del Mendy. Por eso también sabíamos cómo teníamos que componer las imágenes. Y estos son algunos de los diseños que estaban en la exposición, que están también aquí que están hechos con los tubos de mendi que no están hechos con el mendi natural porque es demasiado eh, se rompía mucho porque es como una, una base de arcilla si no están hechos con una especie de mendi que se seca antes y que tiene poliéster. Y estas son algunos de los elementos fijaros en las baldosas a mano izquierda y mirarlas aquí lo que suponen dentro de esta edificio, ¿vale? Para que os deis cuenta de que eh, nosotros nos daban los elementos por separado, un, un tiesto con flores, un personaje, quizás le, le quitábamos la cabeza, le poníamos otra cabeza, pero todos, 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 todas las cosas vienen de las mujeres. Nosotros después hacíamos un collage en Photoshop con todos los elementos que nos daban. Eh, la parte de 2D a, acuarela es la parte de animación tradicional, es también la parte más cara dentro de una producción, la más elaborada, la que técnicamente es la más difícil y, y la que sí me requería a mí, que soy mucho más anárquica, a trabajar de una manera muy metódica, a tenerlo eh, todo muy preparado para poderlo entregar al estudio de animación pero al mismo tiempo tenía que mantener la atmósfera de los cuadernos, que es pura improvisación. Entonces, para mí esto fue ha sido una labor muy larga y muy um, dolorosa de tener que mantener esa expresividad que tiene el dibujo que está hecho espontáneamente con un método tan exhaustivo como es el de la animación y estos son algunos de los mis primeras aproximaciones al diseño de personajes esto es fundamental en un proceso industrial el diseño del personaje por lo que os he contado antes estas son mis acuarelas y esto son la traducción a la biblia que se tiene que tener exhaustivamente hecha antes de comenzar la producción, donde tienes que tener a tu personaje con distintas expresiones, 365 grados, esto es Paul Preciado, por ejemplo, este es Roberto Bessi, que él es de verdad Roberto Bessi con distintas poses, ella es Sudania, ella es Mary Bird, eh, y aquí ya entramos dentro del de entramado industrial eh, y la gente que está preparada específicamente para hacer este tipo de funciones. En, en, en diseño de personajes o adaptación de lo que os he dicho de las acuarelas que yo tenía a un diseño de personajes que después pueda ser utilizado por todo tipo de animador, porque cada uno dibujamos de una manera diferente. E incluso cuando les habías entregado una Biblia exhaustiva de todas las poses de los personajes, de la posición de las bocas, de la posición de las manos, de todo. Cada uno dibuja como dibuja. Y hay veces que eh, yo reconozco al menos la mano de cada uno de los animadores. Y este es el, eh, el storyboard, el primer storyboard de la escena de, de Inés y, y Amar en Karims. Y este es eh, la primera mm, animática que hicimos con Upamanyu. Upamanyu también es un artista indio con el que he trabajado desde el 2017 eh, en El sueño de la sultana y es quien tradujo eh, mis acuarelas a dibujos y a, a, a las poses que eran necesarias para la animática. Y aquí vais a ver, eh, no hace falta que oscurezcáis a mí mucho porque es muy cortito, simplemente este es el, uno de los primeros pasos que se tienen que llevar a cabo cuando... Eh, estás haciendo una peli animación, pasas los dibujos con las cuatro poses que tengas, lo pasas a una línea de tiempo, le pones el sonido y, y lo ves y te das cuenta si eso funciona o no. Antiguamente, solo en las películas de imagen real se utilizaba una animática o un storyboard solo en las escenas de acción, porque las escenas de acción se requiere tanto virtuosismo a nivel de, de planos y de posicionamiento de la cámara y de todo que era muy arriesgado a hacerlo sin una planificación. Eh, pero después se, la industria de Hollywood se dio cuenta de que en muchos casos resultaba más económico contratar a tres personas durante un año o año y medio para que dibujaran toda la película como un storyboard, que la pusieran en, el, en la línea de tiempo y que después, eh, antes de que ocurriera la filmación final, que se pudiera ver la película de principio a fin, con una banda sonora aproximada, con unas voces aproximadas, algo que se hace normalmente y rutinariamente en animación, pero que no se hacía en la imagen real. Eh, yo recuerdo que cuando vi la primera vez eh, la animática completa de la película del de Sueño de la Sultana en yo creo fue que fue en el 2019 ¿eh? cuando teníamos una primera animática lloré fue la última vez la única vez que he llorado durante todo el proceso y lloré porque porque aquello no tenía ningún sentido y <laughs> Tremendo, tremendo, tremendo. La peli nos hizo sudado dos horas, no os podéis imaginar el trabajo que había ahí metido y te dabas cuenta de que aquello no funcionaba. Por eso que es fundamental para la animación el hacer una animática. Cuanto, y, y vas avanzando poco a poco, primero haces el storyboard, después la animática, después ya una animática con poses y viendo la animática te haces una idea perfecta si tienes o no tienes una historia. Hoy en día se utiliza la, la realidad virtual para reconstruir los espacios, poner la cámara y hacerte como una especie de storyboard animática dentro del espacio generado uh, virtualmente, pero que también ayuda mucho y sobre todo se ahorra muchísimo tiempo y, y dinero, eh, que al final el dinero es lo que manda. Eh, bueno, total, que al final en el 2000... 19, que es justo antes de presentarnos a las ayudas de ICA, ya teníamos formado el equipo de coproductores, que era Ábano, Gato Verde, Unico y Sultana Films. Nosotros no nos podíamos presentar a las ayudas porque no teníamos ningún largometraje hecho, así que teníamos que apoyarnos en gente como Chelo Lureiro de Ábano o Gato Verde Mariano. Que tenían ya dentro de sus currículums una película, un largometraje, no de animación, Chelo sí, pero Mariano no, pero sí que habían eh, hecho un largometraje, si no, no nos podíamos presentar a las ayudas. Así que a lo largo de los años fuimos eh, consiguiendo poco a poco financiación, nos presentamos tres veces a media y nos aprobaron la tercera vez pero lo bueno de media de las ayudas de media es que te mandan una evaluación exhaustiva de los proyectos que presentas y eso nos sirvió muchísimo para, para irlo mejorando eh, finalmente conseguimos la ayuda de ICA y bueno, ICA Gobierno Vasco ETB y con eso a pesar de no tener todo el dinero que necesitábamos eh, Teníamos como dos tercios, menos, menos de dos tercios. Eh, si no comenzábamos, yo abandonaba el proyecto porque ya eran muchos años. Eh, así que comenzamos la producción oficialmente en febrero del 2020. Eh, y un par de semanas más tarde, un mes más tarde, vino la pandemia. Así que gracias a Dios, ¿no? esto fue un milagro que habíamos le habíamos pedido a Upamanyu que viniera desde la India para ayudarnos un mes con la animática y llegó Upamanyu llegó, eh, aterrizó en Roma eh, estábamos trabajando en la Toscana aterrizó en Roma el día antes de que cerraran el aeropuerto y se quedó con nosotros seis meses y gracias a eso que Upa no se pudo volver a la India pues acabamos 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 la peli eh, bueno, y, y, y también gracias al confinamiento que tuvimos que reorganizar todo el calendario de producción porque, porque no, no llegábamos. Justo las semanas antes de, del confinamiento, María Manero, eh, habíamos quedado con ella, habíamos hecho un repaso general, teníamos todos los recoltables listos, todos los fondos, y María Manero se llevó a Valencia. Todo el material para que pudiera comenzar la animación. Eh, la animación de la parte de la vida de Roqueya. Y aquí os voy a enseñar un poquito. Esto es animación de, de María. Esto está animado directamente bajo la cámara. Y si veis que hay un común pequeño temblor, ese pequeño temblor no existiría si está animado digitalmente. Esto existe porque está animado bajo la cámara y hay pequeños errores, pero que le da algo que es inconmensurablemente humano. Y aquí, si lo veis, está ya con la primera, esperar, la primera composición de Edu como es la historia, el, el plano final. Eh, la parte del 2D, eh, que suponen como unos 55, 55 minutos de la película, eh, la hicimos una vez que teníamos toda la animática hecha, empezamos a buscar estudios de animación que pudieran hacerlo por el presupuesto que teníamos, que era verdaderamente ridículo y que por supuesto que nadie se apuntaba y nos pedían diez veces más de lo que teníamos. Eh, y eso durante ese tiempo nos dio el margen para eh, instalarnos aquí en Tabacalera y comenzar con los fondos. Y comenzamos con los fondos, que los fondos normalmente se pueden hacer, se suelen hacer después de la animación, pero en este caso los queríamos también hacer antes, porque eran donde los fondos los que dan eh, la atmósfera, el carácter a, a la película, y también eh, eh, era la parte que la podíamos hacer con, con un equipo más pequeño, más económico, y que también iba a determinar cuánta acción, cuánta actuación teníamos que tener de los personajes, que es la parte más cara. Por lo tanto decidimos hacer todos los fondos antes de comenzar la animación para así determinar cuánto teníamos eh, que eh, quedar para animar. Eh, pasamos aquí seis meses y trabajamos con el maravilloso artista Ángel Peris. Eh, Ángel acaba de llegar de China, donde había hecho un máster en pigmentación y en pintura tradicional. Y eso era lo que nos interesaba, nos interesaba texturas, nos interesaba alguien que controlara tintas eh, para crear nuestros fondos. Y creamos un catálogo de, de muchísimas manchas y acuarela y a partir de aquí es con lo que construimos nuestros fondos. Eh, todos los fondos, os los voy a enseñar luego, tienen básicamente las mismas manchas. Que cambiadas de tinte, de color, puestas aquí o allá, tomadas solo un cachito o solo otro, con esas es con lo que construimos los fondos. Lo mismo con todos estos personajes. Nosotros lo que queríamos era que eh, nuestro personaje Inés entrara en una pintura, en cada plano tuviera que ser una pintura. Eh, y después las ramitas, estas ramitas que fotografiamos, que algunas son de Ulía, otras son de aquí, del Cristina Enea. Eh, son ramitas de árboles eh, que después conforman lo que es nuestra naturaleza en la peli ves todos los árboles son verdaderas ramitas y aquí si podéis ver también veis las manchas veis los personajes que están pintados separadamente pero todo el resto son verdaderamente esas manchas de acuarela superpuestas y aquí también lo podéis ver muchas se, son, son las repetimos mil veces. Y aquí están con la animación ya específica. Pero esta mancha, por ejemplo, que veis aquí, esta está repetida en todos los lados. Eh, la parte de la animación, como os he dicho antes, eh, que es la, para mí ha sido la más difícil, la parte de animación del 2D, que es el dibujo. Eh, es un procedimiento industrial donde hay que prepararlo todo con antelación, eh, exhaustivamente. Eh, y donde tienes dos opciones, eh, o lo haces lento y trabajas con poca gente, o lo haces rápido y trabajas con, con mucha gente. Y yo opté por lento y con poca gente para mantener eh, un poquito de control. Eh, la animación es, 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 es una deformidad psicológica en la cual quieres controlar absolutamente todo, por eso que lo haces todo, incluso el aire. Eh, porque no existe nada. Entonces, eh, para mí también ha sido una lección de, de humildad y de, y de confianza en los otros. Eh, eh, tuvimos, como no habíamos trabajado nunca de esta manera tan industrial, eh, decidimos trabajar con la gente de GLOW, que es la gente que hizo Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, porque era la gente que estaba dispuesta a arriesgarse y a meterse en este proyecto que sabíamos que andábamos todavía a nivel de presupuesto colgados, que mmm, iba a haber cierto margen de, de improvisación y Pero bueno, aceptaron y decidimos mudarnos a Extremadura y trabajar con ellos otra vez, por el mismo motivo por el que trabajaba con, con mi equipo en la India, porque hay que ganarse primero la confianza de la gente. Se puede trabajar online, pero una vez que conozcas a cada uno de los animadores, o sea, que esa parte tan industrial se transforme en algo más humano. Eh, De, de whole... las I want to start tonight um, es um, very near the beginning of the whole: I want to start tonight very near the beginning of the whole tradition of Western literature, and with its first recorded example of a man telling a woman to shut up. Bueno. I'm thinking of a particular moment. esta parte eh, las poses las hizo todas Upamanyu eh, a partir en, eh, porque esto verdaderamente no existe no existe una imagen de Mary Bird donde esté contando esta historia con este tipo de movimientos sino que él estudió los gestos de Mary Bird y después reconstruyó todo su discurso a partir de, de lo que pudo encontrar en, en YouTube eh, Y bueno, y ahora pasamos al Mendy. Bueno, una cosa curiosa de animación. Cuando hice el casting para los, los animadores eh, en, en el Glow, les pedí a todos que me hicieran un, un, lo que se dice un borrador de las poses básicas de la escena. No sé si acordáis del abrazo que, de Amar a Inés cuando se encuentran en el bar. Y había todo tipo de animadores, desde lo que los llaman los senior, que son los de gran experiencia, hasta los junior, hasta los que todavía no habían animado nada y habían estado limpiando los dibujos de los animadores. Eh, pues os podéis creer que en este casting, que es ciego, porque yo simplemente veo el resultado, escogí a dos mujeres. Que no habían animado nunca, que siempre habían estado limpiando los dibujos de los animadores, pero que habían sido capaces de expresar con, con la mayor emoción eh, esa escena del abrazo. Eh, bueno, esto. Que conste, exactamente. Eh, ya han sido Paula y Ana, dos mm, estupendas artistas animadoras que. Eso que para ellas era su primera película de animación y que ellas han sido las que han animado Inés de principio a final. Eh, y bueno, en la, la parte del Mendy, esto está animado por el equipo de la India, por Rajesh, Troy um, y todo el equipo con el que yo había tra eh, trabajado antes y queríamos eh, mantener las mismas texturas que teníamos en la parte de 2D y en la parte de las acuarelas y... Y, y estas son más talleres que tuvimos que hacer. Estos están hechos en Bangalore a lo largo de la producción porque nos faltaban recursos. Y hay otra pequeña anécdota que, y esto ocurrió también justo antes de, de la pandemia, eh, Anna Litton es una animadora alemana que tiene una película donde anima sobre la piel, ¿no? sobre el cuerpo de una mujer. Y nos parecía que aquello era lo más. Entonces pensamos, ¿y por qué no animar estos dibujos del Mendy sobre un cuerpo de mujer? Hicimos algunos tests en Alemania y demás, y esto era en febrero. Y justo cuando estábamos ya a punto de pillarle el billete a Ana para que se fuera a trabajar con las mujeres a la India, eh, entramos en confinamiento así que no pudimos tirar por ahí y empezamos a trabajar tradicionalmente como lo que habíamos hecho sobre el papel y esta es una pequeña anécdota pero yo creo que ha sido mejor que lo de la piel porque la piel era bastante arriesgado y este es Rayes, este eh, donde muestra aquí cómo animan a los personajes. A pesar de que son personajes que están dibujados sobre el papel, la animación está hecha en After Effects y está tratada casi como si fueran recortables, pero sin el error humano en tanto en cuanto que eh, eh, la, la distancia entre una pose y otra te la organiza el... Um, el, el programa. Y ya por último, casi estamos llegando ya al final, eh, han pasado 10 años desde que comenzamos este proyecto, así que las cosas de la vida eh, también se incorporan a, a la peli, todo eh, durante estos 10 años. En, han pasado muchas cosas, entre ellas que me encontré con Mary Bird en el Museo Capitolini, allí donde aparece en la película, y para mí Mary Beard ha sido, me he leído todos sus libros, he visto todos sus documentales porque me encanta y para mí descubrió el mundo clásico. Y me la encontré de casualidad en el Museo Capitolini y, me fui y le agradecí todo lo que hacía con la pasión que lo hacía. Y al poco tiempo apareció este libro, Mujeres y Poder y justo el primer capítulo es en el que habla sobre eh, cuando en la literatura occidental un hombre manda callar a una mujer y le pedí permiso para utilizar eh, su voz y el texto y me dijo que sí es, no me pidió nada muy 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 gentil esta mujer y con Paul Preciado eh, lo mismo en, era el 2015 y en Museo San Telmo eh, dio una conferencia sobre utopías, no sé si lo recordáis, y me acuerdo que, que yo asistía a las conferencias y para mí fue una grandísima revelación. Y como estaba es que estábamos en aquel momento estábamos escribiendo el guión de del sueño de la sultana, eh, me pareció también importante incorporarle a la peli. Y estábamos en plena pandemia, le, le llamé, le, le dije si estaría dispuesto a, a grabar la voz. Y, y me dijo que sí, y le mandamos lo que habíamos escrito. Él lo único que añadió fue, eh, no sé si os acordáis la frase que dice, eh, estoy ocupado escribiendo un nuevo libro y trabajando, ayudándole a una asociación de niños trans. Y eso fue lo que él añadió. Y también muy generoso y amable. Y lo mismo con Mosumi Bowick, que es la persona que compuso la letra de la vida de Begum Roquella, eh, la persona que, la letra eh, que cuenta la historia de, de Begum Roquella. Ella es una conocidísima poeta y cantante de Bengala y queríamos que la, la vida de Roquella mantuviera ese carácter popular eh, de las... Eh, del teatro de sombras y le pedimos a ella que nos escribiera la lírica y la, la, las letras y a, y a touchstar unite que nos escribiera la música y después fue interpretada por una cantante tradicional eh, popular de, de bengala y, y con esto yo creo que ya he acabado. Bueno, que los sonidos fueron grabados todos en el, en el lugar donde corresponden. Incluso hoy me estaba acordando que el sonido de, de cuando estamos en el cursal, que está Inés con su madre. Eh, puse la grabadora ahí en el suelo, en la plena calle y todos los lugares, eh, de todos los lados en los que tiene lugar la peli, están grabados en su sitio. Y que Gianmarco hizo una labor fundamental en la, en la banda sonora, en las músicas y que... Y, y ya, va. Y si tenéis cualquier pregunta, por favor. <laughs> Bueno, y otra cosa que ahora que veo el cartel. Cuando se hizo el cartel, así como el cartel aquí de Tabacalera, eh, eh, les mandé una imagen y, y lo trabajamos conjuntamente. Para el cartel del de sueño de la sultana, los productores no me dejaron. Eh, no. Encargaron a un diseñador, a, me encanta eh, cómo ha quedado, pero que a mí me decía, pues a un diseñador de, de carteles de de películas hacerlo. Eh, yo le mandé los elementos y después yo decía si, si me gustaba o no, pero no me... No, dijeron que no. Muchas gracias, Isabel. Eh, cualquier comentario, pregunta que tengáis, os paso el micrófono. Siempre pasa lo mismo en esta sala. <laughs> Luego te vendrán a felicitar y hablarán contigo. Así que si os parece lo dejamos aquí y pues otro fuerte aplauso. Es que ricasco Isabel. Es que